cobra. ¿Sí? Busca golpes. Golpe aquí, golpe acá, golpe aquí. ¿Sí lo explico? Y es muy... puntos de presión arriba, muy rápida. Ahora toro. Como quieras. Sí, muy de contacto. De hecho, ustedes vieron, creo que en la exhibición, este movimiento. Patame de frente. Toro. Tigre. ¿Te hace tigre? Él hace tigre. Ese lo olvidó. Ay, sí. Va directamente a lo que son las partes nobles. Va directo sin dar un golpe. Sí, a partes nobles. Entra. Ok. De igual manera, jala. Va hacia puntos como los ojos, tráquea, nariz. Y de igual manera, trata de tronar en cualquier lugar donde esté, llegar abajo y tronar huesos, igual, ¿no? Entra directamente a lo que son articulaciones, pecho, estómago, puede llegar a pierna, entrando, ¿okay? También es muy directo. ¿Dónde falta? Pantera, tigre. Pantera. La pantera, ataca. Voy a buscar siempre atacar con codo, pero va a buscar como un buen felino el cuello. ¿Sí? La pantera también es muy común. Es muy común ver este tipo de cosas, ¿no? Es muy común ver también
ese tipo de cositas muy aéreas. Pero no las recomiendo en la calle. A menos que tengan certeza. O que hagan sorprender. 3. Jabalí es, si me explico, mucho contacto directo al golpe, muy, muy común esta patada. Escorpión busca dedos, busca agarrar, ¿sí? Si me atacas con otro, busca hacer nudos, busca picar, busca pellizcar, jalar orejas. Sí, es muy sucio, muy molesto. Por ejemplo, si él me tuviese agarrado de algún modo y soy escorpión, no voy a hacer fuerzas, voy a pellizcar, picar puntos, deditos, ¿sí? Ese tipo de cositas. Pues igual me voy a ir con él a mi casa, así. ¿Ok? Lo más común del Python es, vengo hasta acá y presiono, ¿no? Y ya, básicamente me voy al piso y presiono. ¿Estás bien? Vamos a ver, por ejemplo. Viper, en cambio, es más duro, más potente, puntos de presión bajos. ¿Ok? Si me empujas aquí,
¿sí? Ataco, entonces, aquí, bajos, orejas, jalo orejas, pum, no es deporte. Que cada técnica se puede practicar en cada estilo. Por ejemplo, este mismo movimiento en jabalí. Es así. No, te di, no te di. Sí, colisionas. Ok. En fin. Y, ok. Puedes tener alguna duda. Por ejemplo, una de las cuestiones del Leadway es que, aparte de hacer este tipo de cosas, busca mucho el cruce. Sí, y busca mucho ese tipo de contactos. En el Muay Thai no se ve ese ritmo, ¿sí? Y bueno, ¿alguna duda? ¿Les gustó lo que ven? ¿Les parece atractivo? ¿Sí? Ok. También una de las técnicas que más me gustan es esta, ataca, volado. Okay. Voy acá, hago esto. Busco aquí. ¿Sí? Esa técnica, por cierto, es policial. Esa que viste, porque no sé si viste, es policial. Por eso busca uno solo tener las manos libres para tener el arma. Ok, bueno, pues eso es todo por hoy. Ahora sí, no quieres aclarar dudas. Like some freak in the car. Here's the armor, Lathan, wonder of the 20th century. Ted has a dignity of all its own. We'll be right back.
Bye.